Trata de la fluctuación de una nota. Creo que sí lo dije bien, ¿no? Fluctuación es como que o literalmente esto. Cualquiera que escojas, sin hacerlo, escucharé muy monótono, muy... Entonces,
Se trata de hacer que la nota haga este movimiento, o que la cuerda haga este movimiento, para que la nota se escuche como que sale del pitch y entra otra vez. Hay varios tipos y varias formas de hacerlo. Les voy a explicar más o menos a grandes rasgos cuáles son las técnicas que utilizan las otras personas que utilizan otros tipos de vibrato, como es la forma clásica que utilizan los violinistas y que utilizan pues, los chelistas y todas las cuerdas que son de, bueno, y aparte de clásicos, pero aparte también lo utilizan, pues, no sé, guitarristas que les gusta ese tipo de vibrato. O nosotros cuando lo necesitamos, ¿no? Es como una fluctuación del dedo muy, muy leve que va de, o sea, en esta dirección, de allá hacia acá, de derecha, izquierda, muteando todas las otras cuerdas. Normalmente. Y para esto, pues necesitas que la mano esté pues en una posición recta o tus dedos queden en una posición recta a los frets o trastes, como les llames, y tratar de hacerlo de una manera así, muy. Hacerlo de la manera que lo estoy haciendo, pero con esa forma de la mano, donde la tensión toda va hacia el dedo y hacia la mano. Se me hace a mí cansado y como que no lo puedes hacer bien, pero hay personas que le salen muy bien, a pesar de que a mí no me sale. Entonces, a lo mejor funciona para ti, a lo mejor no funciona para ti. Y creo que es el que, para mi gusto, es el que transmite. La música se trata a través de transmitir emociones, y yo creo que este es el que transmite las mejores emociones. Entonces, es como teniendo un punto de apoyo suficiente como para poder hacer, o sea, un bend o hacer una fluctuación en las cuerdas, lo que sea necesario, a la velocidad que necesites para la canción o lo que sea que estés tocando. Entonces, la mano entra como en un ángulo, donde te deja los dedos como en un 45 por 45 grados más o menos, que es esto, y tiene un punto de apoyo, que es tu dedo gordo arriba,
y se mueve en esta, o sea, hace este movimiento. Toda la fuerza no sale de la mano, sale de la muñeca y de todo el brazo. O sea, hace todo este movimiento, como si fueras a abrir una puerta, pero con la mano izquierda. Entonces, otras cuerdas y solamente la que está tocando. Es la que se debe escuchar. No le va a salir a la primera. No, no va a funcionar así. Va a salir después. Pero no hay problema, o sea, te puedes equivocar mil veces hasta que salga. Y que salga siempre. Siempre que tú quieras. Más adelante lo voy a hacer bien. Esto es como para forzarme a mí mismo a hacer videos todos los días. Yo los invito a que, a pesar de que no quieran practicar guitarra, lo hagan, aunque salga mal, aunque esté todo, aunque no te guste, aunque todos te ponen que la chingada. Como quiera, lo hagas. Como quiera, lo hagas, porque después lo va a pagar. Después van a salir las cosas bien. Un día va a funcionar este asunto. Y lo vas a agradecer. No a mí. Te lo vas a agradecer a ti mismo de haberlo hecho. Bravo. Qué bueno que lo hiciste. Así como este video está de la chingada. Bueno, pues ni modo. Pues es, así son las cosas ahorita. Y vamos a ir mejorando 1% al día. Hasta llegar a no sé cuánto. Entonces, si algo mejoramos para mañana, pues qué bueno, bravo por eso. ¿Está bien? Traten de hacer un vibrato hoy. Uno solo, uno. Uno que salga chido. No importa la nota que sea, escoge la que sea, que se te haga más fácil. Intenta, si ya te salen todos, pues qué chido. Que te salgan con todos los dedos, en todas las cuerdas, en todas las notas. También vamos a hablar de todo lo demás, porque hay muchas formas de llegar a una nota. Hay muchas formas de ser más vibratos con bends. Y mil cosas más. Pero después vamos a hablar de esos temas ya cuando tengamos un mejor video y una mejor calidad de video y una mejor calidad de audio. Y una mejor calidad de persona que esté aquí. Que esté más acostumbrada a la cámara. Sobre todo. Bye.